Entonces, este es el concepto básico, tener un gabinete que puede estar en exteriores, que puede estar montado en lo alto de un poste y los medidores están ahí adentro. Los medidores forman una red de comunicación. Uh-huh. Esta tarjeta normalmente va ahí adentro. ¿Dentro? Con una gabinete con un concentrador que te permite conjuntar los datos de muchos medidores, llevarlos a través de una sola conexión. Uh-huh. Por internet o por un radio o cualquier medio disponible, subir los datos hasta el servidor de la compañía eléctrica. Okay. Ahí se hace todo el proceso, digamos, administrativo, el proceso comercial. Y los medidores tienen en su interior un dispositivo de desconexión remota para el caso de falta de pago, ¿no? O reconexión, en el caso de que ya vuelvas a... Un gabinete. También son prototipos, por eso no tiene las etiquetas de ninguna compañía eléctrica. Uh-huh. Es un gabinete completamente abastecido con 12 medidores. Cuatro medidores se conectan a una de las tres fases eléctricas, cuatro a la otra y cuatro a la otra, de manera que se logra un balanceo. Aquí, si se fijan, en la parte superior tiene una tarjeta de comunicaciones y después tiene otra tarjetita que es el radio como tal, que sobresale por esta cúpula. Y bueno, la parte ruda sale por abajo, ¿no? Los cables por donde llega el suministro y las líneas por donde salen los servicios ya medidos a los usuarios. Entonces, cuando este gabinete ya se cierra, tiene para poner los candados de la Comisión Federal o de cualquier compañía eléctrica. Hay unos pernos con llave, con lo que se cierra aquí, o unos pernos desechables, y aparte unos sellos, ¿no? Entonces, la idea es que este gabinete se pone ahí en lo alto y al usuario le entregamos un display. A ver, ¿este display en qué consiste? Este display básicamente hace las funciones de los relojitos que tenías antes en el medidor tradicional, o el display que tiene los medidores en la calle, ¿no? Entonces, aquí te va a decir tu número de medidor, medidor número fulano de tal, y tu consumo de energía, tantos kilowatts hora. Y este es lo único que tienes que hacer, es conectarlo en cualquier lugar de tu casa, y ya no tienes que salir, bueno, en este caso, no tendrías que subirte al poste, porque inclusive los medidores ni siquiera no tienen ningún tipo de display, ¿no? Uh-huh. Los medidores están completamente cerrados. Okay. Entonces, este es el complemento al sistema. Este, digamos que si este es el medidor, si este lo le pusieras aquí el display y lo pones así en la pared, pues se parecería a lo que antes tenías, ¿no? Uh-huh. Un medidor de formato socket se llama, ¿no? Que es un medidor en...